Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Face 4, gracias a tu amigo Jorge Bonillén, en este espacio de Face Express. El día vengo para poder contarte cómo se dan las situaciones que ahora el señor exministro de lo que es Energía y Minas y ahora ministro de Transporte, recordemos que manejaba dos carteras, está siendo denunciado por el caso de las barcazas. Esta situación que se ha generado, pues sí, se necesita más generación eléctrica para de esta forma poder guardar que no haya más apagones, porque se prevé que se den más apagones en septiembre. Sin embargo, lo raro de todo esto es que algo huele muy mal, porque la barcaza ya está en el país, o por lo menos muy cerca, y ni siquiera se ha firmado contrato, porque está licitado y se prevé que aquí hubo algo chueco. Acompáñenos, porque juntos vamos a ver cómo será otro nuevo caso de corrupción, lo cual algunos medios intentan tapar, pero que no se puede ocultar ante la mirada de todos los ecuatorianos. Le hagamos tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y mejor pasemos a ver la nota. Ni estoy en la barcaza ni estoy en medio mar para poderlo ratificar o afirmar, por eso digo, solo no, que no, escuché. No entiendo su respuesta, le estoy preguntando si la barcaza está viniendo al Ecuador para ayudar a enfrentar. Usted me dice que no está en el mar, no entiendo su respuesta. No, que yo no estoy viendo para poderlo afirmar. Pero usted no sabe si la barcaza está contratada. Yo sé que la barcaza está contratada. Eso, si está en camino, no es un tema operativo la empresa. No, la pregunta que le hago es que la barcaza está contratada. La barcaza está contratada, sí. Ahora, ¿no hay contrato firmado aún? ¿Cuándo se va a firmar? La semana que viene, si todo sale bien, porque obviamente estamos en el due diligence revisando la documentación, todo el tema de garantía. Una vez que esto esté validado propiamente, entonces podemos firmar con la... ¿Y cuándo llegará la barcaza a Guayaquil? Porque se había anunciado que tal vez el 17 de julio estaría aquí, pues ya pasó la fecha. La millonaria barcaza parece que más de traer soluciones eléctricas está trayendo algunos problemas. El ministro Roberto Luque y el gerente de SELEC, Fabián Calero, han sido denunciados ante la fiscalía por el presunto delito de peculado, recoge Diario Expreso. Entre el argumento para esta denuncia se detalla de que no se siguieron los procedimientos legales para esta contratación, según el denunciante, por lo que pide a la fiscalía un peritaje informático a todos los dispositivos de los responsables de el concurso, así como también un peritaje técnico a la barcaza turca. La defensa en su entrega, una barcaza DEDOM, detalló los términos de referencia en los cuales quedan más dudas que certezas. Por ejemplo, no se precisa cuánto costará el kilovatio hora. Tampoco se indica del combustible que entregará Petroecuador para el funcionamiento de esta barcaza, cuánto será y cuánto será el monto que esto signifique. Tampoco se indica por qué SELEC es quien tenga que entregar los permisos tanto de operación como de medio ambiente para que pueda funcionar la barcaza. Pero esa denuncia por la contratación de la barcaza no es la única. También reposa otra ya en la Asamblea Nacional, en la Comisión Ocasional de Fiscalización a la Administración Pública. Aquí se pide investigar toda la trama de SELEC, en donde también existirían millonarios contratos que no justificaron su procedimiento. La defensa conoció que la próxima semana se estaría firmando el contrato ya de la barcaza, pero que será el gerente de Electro Guayas quien firme y no el gerente de SELEC, como indicó el ministro Luque. Somos la defensa. Te dejamos el siguiente correo electrónico para cualquier denuncia. Aquí defendemos la verdad con periodismo. Para que las instituciones del Estado llamadas a hacer los controles... Pero nada, porque siempre van a decir que hay algo de corrupción. Si no, veamos pues el ejemplo del correísmo, que por hacer obra todo el mundo se queda en la boca de decir que hay sobreprecio, que hay de todo. Sin embargo, en fiscalía, por eso nadie ha levantado un proceso. O mejor dicho, se han levantado, pero no han tenido fondo. Aquí, sin embargo, se ve algo muy evidente, que nos quieren ver la cara de todo. Es verdad, se pide trabajo, se pide que compren lo que tienen que presupuestar y usen el presupuesto, pero tampoco nos quieren ver la cara de Giles, que mientras dicen que por un lado que han firmado, que han traído, por otro lado, la barcaza que está en el país y ni siquiera el contrato se legaliza. Esto debe investigarse la mente como si hubiera un correísta, porque sabemos que mientras no exista un correísta de por medio, la fiscal posiblemente no mueva un dedo. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima.